¡Hoy! Escuchen la historia de Juan Lana. Es una alerta para los maridos. Ojo al patrón, mi amigo. Y ojo al carnicero y al vecino. Víctima del gorro negro es el hombre que se casa con mujer de mala raza por darle gusto a los suegros. Y yo que nunca me alegro de la mala suerte ajena, adoro a la mujer buena de su alma noble y sana. Que no sea cortesana de aquella que al hombre bueno le pone el gorro negro de la noche a la mañana. Cuando la mujer casada ya no quiere a su marido, se pone el mejor vestido para salir a la quebrada, a traer una brazada de leña para el fogón y aprovecha la ocasión para lograr la salida. Porque ella siempre es querida del vecino y del patrón. Porque ella siempre es querida del vecino y del patrón. Ella fuera de marido siempre tiene dos o tres, a cuatro con don Andrés no le falta un preferido. Y el esposo por descuido, que es el último en saberlo, hasta la suegra y el suegro le dicen pobre Juan Lanas, que ya le nacieron canas de cargar el gorro negro. Amarra, mi hijo marido. Pero si es que no valió, esa mujer está muy condenada. Si se le deja el manejo con los negocios de afuera, al fin se vuelve una fiera que negocia por parejo. En la casa el pobre viejo calla y sufre resignado, mientras se lleva al mercado para volver al otro día. ¿Quién sabe qué tanto haría porque se habrá demorado? La mujer que es demasiado amiga de hacer visitas, siempre tiene sus cositas con algún enamorado. Ella dice que ha pasado visitando a la vecina. Esa es la nueva doctrina de las esposas traidoras, que se lavan de señora de muy alta estimación, pero su fiel corazón víbora disimulada, y dicen que la llamaban coqueta de profesión.